All right, chicos. So we are going to start with the class. Welcome to your science class. Bienvenidos a su clase de ciencia. Damos gracias al Señor porque estamos terminando la jornada de este día. Harold, apague su micrófono. Mister, yo no era, era Victoria. No, era Diego. Diego sí tiene su micrófono. Sí, Diego era. Lo siento, es que el libro está en apoyo al... Vaya. Pero también Harold lo tenía encendido, porque yo escuché la voz de Harold. No, sí, yo no lo tenía encendido. Vaya. Apenas lo tenía apagado. Vaya, ya estuvo. Se acabó la discusión. Algunos se encienden solitos, a veces el mío se enciende solito. Sí, con tal que no toque es suficiente. Bueno, thank you guys for joining to the class today. Gracias por unirse a la clase ahora. Gracias por estar puntualmente. Los felicito. Son unos chicos muy responsables. Y por eso al final tienen su reward, ¿verdad? Su regalo, su recompensa de todo el esfuerzo que ponen en sus clases de la escuela, ¿ok? This day we are going to be talking about where food goes. ¿A dónde se va la comida? ¿Ok? Bendiciones, profe. Perdón que la interrumpa. Dígame. Profe, lo que pasa es que el niño tiene ahorita una cita médica y pues no puede estar ahorita en la clase, entonces, pues, a ver si me podía enviar luego el video, ya nos vamos. Ok, está bien, yo se lo mando, de hecho estoy grabando, okay. Yo se lo puedo mandar. Ok, le agradezco, profe. Bueno, bendiciones, hermano, nos vemos. Vaya, chicos, tenemos aquí where food goes, ¿a dónde se va la comida? Muy bien, esta clase, chicos, les va a servir a ustedes para realizar la tarea de science, que es para la otra semana. Así que, por favor, prestemos muchísima atención, ¿ok? Este día vamos a hablar acerca del digestive system, ¿ok? El sistema digestivo. Como nosotros sabemos, chicos, nuestro cuerpo tiene diferentes tipos de sistemas. Tiene el sistema nervioso, tiene el sistema óseo, ¿verdad? Que es el de los huesos. También nuestro cuerpo tiene el sistema respiratorio, que ya lo vimos, ¿verdad? Todo eso hemos estado viendo. El sistema, también hemos visto el corazón, ¿verdad? Que ese pertenece al sistema nervioso, ¿verdad? Entonces, hemos estado viendo los diferentes tipos de sistemas que tiene nuestro cuerpo. Y este día vamos a enfocarnos exactamente en el sistema digestivo. ¿Cuál es el sistema digestivo? Vamos a ver para dónde se nos va la comida cuando comemos. ¿No se han preguntado eso ustedes? ¿Y qué se hace el pedazo de carne que yo me como? ¿O qué se hace la manzana que yo me como? ¿Qué se hace el arroz, los frijoles, el queso, la pizza que me como, la pizza que no es saludable? ¿A dónde se va esa pizza? Vamos a ver, chicos, a dónde se nos va la comida, ¿ok? Y tenemos acá, ¿verdad? En nuestro sistema digestivo, nuestro digestive system, ¿ok? Y déjenme decirles, chicos, que el propósito del sistema digestivo, ¿ok? El propósito, el objetivo de que nosotros tengamos ese sistema que está mostrando ahí Victoria, es para digerir la comida, ¿ok? Ese es el propósito, digerirla y también triturarla, en unas partes muy pequeñas, ¿verdad? Y transferirlas a las células de nuestro cuerpo, ¿ok? Y usted dice, ¿y cómo es, sister, que todo eso pasa? ¿Cómo es que en una manzana hay vitaminas, hay nutrientes, hay minerales? ¿Y cómo esa manzana sabe que tiene que llegar a las diferentes partes del cuerpo? Bueno, chicos, nuestro cuerpo ya está diseñado para eso. Dios fue un diseñador, miren, un arquitecto perfecto y lo creó con esa capacidad. Dios creó su cuerpo con la capacidad de poder esparcir todos los nutrientes que su cuerpo necesita por medio del sistema digestivo y el sistema también de nuestros vasos sanguíneos, ¿verdad? Porque por ahí es que viaja la sangre y por ahí es que viajan los nutrientes, por los vasos sanguíneos. Muy bien, chicos. Entonces, la digestión, chicos, ocurre en algo que se llama canal alimenticio. ¿Cómo se llama? Alimentary canal, se llama. Que es un canal alimenticio.
¿Y cuál es ese canal alimenticio? Bueno, el sistema digestivo tiene alrededor de 10 partes, pero este día nos vamos a enfocar solamente en 5. Más adelante, cuando ustedes vayan creciendo, vayan recibiendo science en segundo, tercero, cuarto grado, van a ir viendo a fondo las otras partes. Pero de hecho, las vamos a tocar un poquito aquí, pero las que más me interesan son esas 5 que yo les digo, ¿ok? The first one is the mouth, ¿ok? Es la boca. Aquí la podemos ver, miren chicos, aquí está nuestra boca con nuestra lengua, ¿verdad? ¿De qué se encarga nuestra boca? ¿Cuál es la función que la boca tiene en nuestro sistema digestivo? Comer. Dígame, Diego. La boca, la función que tiene, que Dios le dio, es que ahí uno va a agarrar su comida y luego la va a triturar y luego va a ir viajando por su sistema digestivo hasta llegar al estómago. Perfecto, Diego. Exactly. Very good. Muy bien. Exactamente así. Ariane, ¿está levantando su manita? Tiene el micrófono apagado, Ariane. Sí, sí, te quiero opinar, pero que paguen los otros porque los otros primero pusieron la manita. No, digan. Ok. De que Dios nos creó la boca para digerir nuestra comida, porque si no tuviéramos nuestra boca, no podríamos comer ni tampoco, bueno, podríamos tomar sopa, porque sopa no es tanto... Pero la sopa no tiene todos los nutrientes, ¿verdad? Ajá, sí, pero si tuviéramos la boca, sí podríamos comer. Exacto. Ferenc, está levantando su manita. Que Dios nos dio la boca para poder comer y sobrevivir, y también para poner las cuerdas vocales para hablar y decir cosas, hablar a la gente, y también para sobrevivir, para no morir de hambre. Perfecto, muy bien, Katherine, y luego Rey. Sister, sin la boca no podríamos ni comer, ni hablar, nada de eso. Exacto, exacto. Muy bien, Rey. No es que antes era así como, sería como hablar como si no tuviéramos boca. No, ahorita no. Muy bien, chicos. Vaya, excelente. Muy buenos comentarios los de ustedes. Ashley, ¿levantó su manita, Ashley? Que también la boca sirve para tomar agua, porque si no tuviéramos hambre, agua, no pudiéramos sobrevivir y nunca pudiéramos vivir, ni siquiera ningún solo momento. Porque si no comemos comida, pero podemos sobrevivir con el agua. Perfecto, muy bien Ashley, excelente comentario. Muy bien chicos, los felicito porque todos han hecho comentarios muy acertados y de hecho sí, la boca chicos es, Victoria levantó su manita. No fue flexible. Ok. La boca, chicos, es uno de los órganos principales, ¿verdad?, de nuestro cuerpo, porque ella en el sistema digestivo es la que se encarga de triturar los alimentos. ¿Con qué? Bueno, con los dientes, con las muelas. Por eso Dios nos ha hecho con estos dientes, que son como huesitos, que trituran, hasta deshacer la comida que tenga una consistencia un poquito suave, ¿verdad? Que es como una pasta. ¿Y con la ayuda de qué? Con la ayuda de la saliva. Con la ayuda de la saliva es que esto pasa, chicos. Si nosotros no sé si ustedes se han dado cuenta que cuando usted está comiendo la comida se humedece. La comida se humedece porque es la saliva la que se encarga de humedecerla. Si usted, si Dios lo creó con la saliva, es para que la comida pueda pasar por la siguiente parte de nuestro cuerpo, que es del sistema digestivo, que es el esófago, ¿ok? El esófago, chicos, es un canal directo, es como un túnel, ¿ok? Es como un tubo. Ese tubo, por ese tubo es que pasa la comida, ¿ok? Ese tubo es totalmente distinto al que nosotros respiramos, ¿verdad? Entonces, muy bien.
Este esófago, chicos, nos sirve para eso, para que la comida no se nos vaya para la garganta o no se nos vaya para la nariz. Que de hecho cuando nos ahogamos, ¿verdad? Que les ha pasado de que, por ejemplo, se les va por otro lado, dice usted, o cuando se toma una pastilla, siento que la tengo aquí, mamá, le dice usted, ¿verdad? Es por eso, porque quizá no se humedeció lo suficiente y se fue por otro tubo que no debía. Pero a ese tubo especial se le llama esófago. Vaya, la primera parte era la mouth, la boca, y el segundo es el esófago, ¿ok? Y el esófago es el que se encarga de que la comida se vaya directo ¿a dónde? Miren, ¿hacia dónde va? Estómago. Hacia el estómago, exacto, hacia el estómago. Miren, el estómago, chicos, es una bolsa, es como una bolsa, ¿ok? El estómago es el que almacena la comida, ¿ok? En el estómago, chicos, hay pequeños pelitos y también existe algo que se llama jugo gástrico. ¿Cómo se llama? Jugo gástrico. ¿Y para qué nos sirve el jugo gástrico, chicos? El jugo gástrico es como ácido, ¿ok? Es una sustancia líquida, ácida, que ayuda a triturar los alimentos, a que los alimentos se desvanezcan. Danilo, ¿tiene una pregunta? El estómago es como cuando sacan a los bebés de la panza. No, mi amor. El estómago, ahí no van los bebés en el estómago. Vaya, chicos, los bebés van en algo que se llama vientre. Los bebés van como fuera de todo esto, ¿me entienden? Un bebé no puede estar en el estómago de su mamá, ¿verdad? Porque ahí solo se almacena comida, chicos. En el estómago solo se almacena comida, ¿verdad? A veces decimos, ay, el bebé está en la pancita de mamá. Sí, está en su vientre. Su vientre es una bolsita aparte, ¿verdad? Que es donde están, ahí están los bebés. Pero en el estómago solo se almacena la comida, ¿ok? Solo la comida. Y ahí está el jugo gástrico, que es el que se encarga de deshacer los alimentos. Y luego sigue el número 4, ¿verdad? Más importante, y es el intestino delgado. Es este que vemos aquí, que se ve súper delgadito como si fuera una culebra. Miren, chicos, como si fuera una serpiente. Este, chicos, es de largo como si fuera una cancha de tenis. ¡Oh! ¡Wow! Tiene mucho de largo ese. Si lo estiramos, es como si fuera de largo, así como una cancha de tenis. Así es de largo, chicos. Y este es el que se encarga. ¿De qué se encarga este? Bueno, chicos, se encarga de llevar los nutrientes a todo nuestro cuerpo, ¿ok? Él es el que se encarga de eso. Y ahí también hay un proceso, ¿verdad? Hay un proceso por el cual lo pasa al intestino grueso, que es el otro, es el más importante, ¿ok? Este intestino grueso, ahí viaja, ¿verdad? Las heces, ¿verdad? El popó, que le llamamos nosotros. Ahí es por donde viaja, ¿verdad? ¿Y qué es lo último? ¿Qué es el último recorrido que da? Bueno, pasa por la última parte, ¿verdad?, que se llama ano, así se llama el lugar donde usted, por el que usted deshace su comida, ¿verdad? Cuando vamos al baño, usted deshace sus desechos, valga la redundancia, por algo que se llama ano, ¿verdad? Entonces, veíamos 5 partes de nuestro sistema digestivo. ¿Cuál era el primero? A ver, ¿quién se acuerda? Mouth. The mouth, la boca. La número 2. Es el tubo, ¿cuál es el tubo? El esófago, número 3. Estómago. El estómago. Luego hace un recorrido ¿hacia dónde? ¿Hacia el cuál? No. Small intestine. El small intestine. And the last one. ¿Cuál es el último? Large intestine. El intestino grueso. Y ya de último, el popó sale por el anus, ¿verdad? Muy bien, excelente. Ya va a acabar el tiempo ya. Sí, mi amor, tranquilo, tranquilo, que deberían de salir a la 1. Solo les voy a poner un video rapidito para que lo puedan ver. Rápido. ¿Hola? ¿Puedo decir algo rápido? Sí, dígame. Que cuando nosotros digerimos comida, la popó sale así, pero cuando nosotros digerimos agua, sale
Pipí, exacto, sale el pipí, el orín, exactamente, Ariane, muy bien. Y ese es otro sistema, chicos, que ese yo creo que no lo vamos a tocar, pero es bien importante también, que es el sistema reproductor. Ahí es donde está la vejiga, donde se almacena el pipí, ¿verdad? Y todo eso. Eso lo vamos a ver, quizá ustedes lo lleguen a ver más adelante. Acá está nuestro sistema digestivo en español, chicos, boca, esófago, el estómago, ¿verdad? El intestino delgado y el intestino grueso. Aquí tenemos más, como por ejemplo el páncreas, el hígado, que es este rojito que tenemos aquí, ¿verdad? Eso lo van a ir viendo un poquito más adelante probablemente, ¿ok? Muy bien, dígame. Y cuando nosotros comemos algo que lo comemos entero, así no sale, pero cuesta cuando lo comemos. Sí, cuesta ir al baño, de hecho, sí. Por eso nosotros, chicos, tenemos que tratar de comer saludable, porque hay cosas que nos pueden dañar nuestro estómago. Por eso es que a algunos niños les cuesta ir al baño. Van al baño cada 3 días o cada 4 días, porque probablemente no se alimentan bien o no mastican bien la comida, no hacen bien el proceso. ¿Ok? Recuerden que debemos masticar, chicos, alrededor de más de 30 veces la comida. Yo soy alérgico al marañón y siempre me hace crecer bolitas acá y me hace arder la garganta. Ah, miren, es que sí, chicos, hay que tener cuidado con lo que comemos. Vale, voy a presentar este video y es lo último que vamos a ver, chicos. Así que dígame, Ferris. Que también, pero hay que hacerlo más veces cuando uno tiene más dientes fuera o que tiene uno flojo, por como yo que tengo como 4 salidos y ya no puedo masticar tanto. Sí, hay que tener cuidado, hay que comer cosas suaves para que no tengamos problemas al masticar. Vaya. Si ya quiere ver un diente salido mañana. Vaya, está bien. Yo me lo voy a quitar. Yo también tengo. Vaya, chicos. Vaya, si quieren terminar rápido, mutemos los micrófonos y vamos a ver el video rapidito. ¿Preguntaste qué sucede en nuestro cuerpo cuando comemos? Para respondernos eso, conozcamos bien nuestro sistema digestivo. El cuerpo no puede utilizar los alimentos tal y como los conocemos. Necesita modificarlos mediante la digestión. Digerir es algo así como separar un alimento en las cosas que nos hacen bien y desechar las que no. Tenemos muchos órganos que nos ayudan. Son los órganos del sistema digestivo. Nuestro alimento sigue un recorrido bien definido durante el cual se va separando y disolviendo. ¿Cuál es el lugar por donde ingresa la comida y comienza a ser triturada? En la boca, maestra. Exacto. Primero los dientes trituran y muelen, y esto se llama digestión mecánica. Pero en la boca también hay digestión química, porque la saliva, que es ácida, ayuda a que estos trozos se hagan más blandos, pasen cómodamente por la faringe y lleguen al esófago hechos una especie de pasta. Y a esa pasta, más o menos digerida, se la llama bolo alimenticio. Y los movimientos del esófago hace que este bolo se mezcle hasta que llega al estómago. En el estómago se le agregan líquidos mucho más ácidos que los de la boca, que se llaman jugos gástricos. El estómago, además, es muy musculoso. Mezcla y desmenuza lo que llega. ¿Y esa clase de digestión sería...? Mecánica, por el movimiento de esos músculos, pero también química, por los jugos gástricos. Así, el estómago le envía al intestino delgado porciones mucho más pequeñas. ¿Y ahora que llegó al intestino, qué sucede con el bolo alimenticio? Allí se vierten otros jugos que provienen de 2 órganos que están muy cerca, el hígado y el páncreas. Se termina la digestión y se absorben los nutrientes, distribuyéndolos por medio de la sangre a todo el cuerpo. A lo que sobra se le quita toda el agua en el intestino grueso y es eliminado a través de las heces cuando vamos al baño. Matías, ¿preparamos una ensalada de frutas? Sí, ¿qué hago? Yo iré pelando las manzanas y tú las bananas. Luego córtalas en rodajas.
¿Sabes, mamá? Cocinar es como hacer la digestión. ¿Cómo es eso? Pues primero conseguimos el alimento y lo llevamos a la cocina. Luego le quitamos lo que no necesitamos, como por ejemplo la cáscara. Además, procesamos todo. La cortamos en trozos o la hervimos para que sea más blanda y la podamos asimilar. Luego nos sentamos a comer. Y por último, sacamos la basura a la calle. Estoy de acuerdo contigo, Mati, pero antes de empezar, lávate las manos, por favor. Yo prefiero la gelatina. Ok, muy bien, chicos. Ya vimos cómo es que ocurre el viaje de la comida hacia nuestro sistema digestivo. Perfecto, muy bien. Bueno, nos vamos a quedar hasta acá, chicos. Espero que mañana se conecten, ¿ok? Mañana vamos a trabajar en el libro y vamos a seguir tocando el tema, ¿ok? Para que podamos discutir y ver otros videos que están muy interesantes para que ustedes lo puedan aprender. Así que, thank you for joining to this class. May God bless you all. Bye. 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 Bye.